Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Puedo ayudar en algo, señorita? No, yo soy Lorena. Yo soy Nélida, mucho gusto. ¿Tenía turno? No, yo soy Lorena, era la secretaria anterior del doctor, seguramente le habló de mí, Lorena. No, para nada. ¿Quería hablar con él un segundito? No, disculpe, el doctor está muy ocupado, no va a poder atenderla. Si está solo, no tiene ningún paciente. Pero está muy ocupado, ¿por qué no me deja dicho qué necesita y yo después le doy el mensaje? No, porque mejor no hacemos distinto. Vos no entrás y le decís que estoy esperándolo para hablar con él, ¿sí? Disculpe, pero el doctor no va a poder atenderla porque no me deja dicho que necesita. Ay, a ver. No. Sabes que no le va a gustar eso al doctor, ese café no. Mira, ya le dije, no la va a poder atender el doctor. ¿Por qué no se va? Llama más tarde y arregla una entrevista. No, ¿sabes qué? Lo voy a esperar porque no lo veo muy ocupado y no va a poder. Usted me compromete. Yo ya le dije que no la puede atender. No insista. Es que a lo mejor te equivocaste. A lo mejor le dijiste otro nombre. ¿Le dijiste que soy Lorena Patricia Jiménez, que lo estoy esperando? A ver, querida. Soy grande, no sorda. Vos sos Lorena Pato, ¿sí? Sí. Bien. Entré y le dije al doctor. Está Lorena Pato. Él te vio a través de la cortina y me dijo, textualmente, decile a Lorena Pato que no puedo recibirla. ¿Eso te dijo? Uh-huh. ¿Eso te dijo? No, señorita. No puedo creer. No lo puedo creer, doctor. ¿Qué hace? Perder, Lorena. ¿Por qué me trata así? Pero discúlpeme, doctor. Le pido mil disculpas. Le pedí que se retirara, pero esta chica es una maleducada. Se metió acá sin permiso, se lo juro. ¿Por qué me hace esto? Acá le dejo su café. Está bien, Nélida. Muchas gracias. Qué rico. Ese café. Qué rico. ¿Qué le pasa? ¿Qué es esto? ¿Una venganza? Me borra del Facebook, no me sigue en Twitter, no me quiere recibir. ¿Por qué me trata así? Porque sufro. Porque estoy dolido. Nunca en mi vida sufrí tanto. ¿Que me lo merezco? Bueno, perfecto. Pero tampoco me voy a exponer. ¿Pero por qué tiene que ser tan extremista? ¿Por qué se va de un extremo al otro? Porque tengo una daga. Porque me duele todo lo que haces. Me parte al medio ver las fotos que subís al Facebook. Me deshago cuando leo los tweets que dicen... Miren cómo va a ser la vista maravillosa a mi departamento de Londres. Entonces prefiero olvidarte desde ahora, desde ahora. ¿Pero por qué así? ¿Por qué tan mal? ¿Por qué no podemos hablar? ¿Por qué no me quieres recibir? ¿Por qué siempre tenemos que terminar tan mal? ¿No nos podemos llevar bien? Podemos ser colegas, amigos. No, no estoy diciendo eso. No quiero ser su amiga. Quiero que podamos hablar. Que nos llevemos bien, que no haya funcionado nuestra relación, no quiere decir que no existió. ¿Por qué la niega? ¿Por qué no me...? Que yo tengo que desaparecer, no me ve, no me habla, no me conoce. ¿Sí? Sí. Sí, Lorena. La verdad que prefiero... Prefiero no tenerte en la cabeza, ¿sabes? Porque estoy herido. Tomo café bien. Porque el café culo me parte al medio. Voy a Delis, cute, porque si voy a un chino me parte al medio ver las promociones. Tengo que oler perfumes franceses, porque si huelo perfumes ambientales me disuelvo. Así que te pido por favor, Lorena Patricia, déjame en paz. Hagámosla más fácil, soltame. Te lo digo ahora que estoy muy frío y muy consciente. Soltame. Dice que se olvidó de decirle algo. Yo le advertí que usted se iba a demorar, pero ahí está, ni se movió. Bueno, se le pasa. Hola, doctor. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo está?
ocupado. Decime. No lo quiero molestar. Lo que pasa es que me pareció que le tenía que pedir un favor y en honor a... Bueno, quería ver si usted me podía ayudar porque tengo algo como muy importante que yo sola no lo puedo resolver. Y pensé que a lo mejor, si no le molestaba... ¿Qué querés, dinero? No, otra cosa. Vio que... ¿Me puede ayudar? ¿Le puedo contar? ¿Qué querés, Lorena? Me vio que acepté mi beca en Londres, yo. Excellent choice. Good for you. ¿Cuál? Que me parece una muy buena decisión. Y además te va a venir bien. Sí. ¿Qué más, Lorena? No, más rápido. Que yo... me pidieron que haga una carta de intención mía, escrita en inglés. Y yo, como soy medio dura, un poco me da miedo equivocarme. Y como los ingleses a veces son tan formales y tan prolijos, le venía a pedir si usted no me podía traducir la carta. ¿Otra vez? O sea, si mal no recuerdo, ya me has pedido otra carta de recomendación. ¿Sí? Sí. Sí. Pero es por otra cosa. Esta es distinto porque esta es mía, de puño y letra, que yo la tengo que traducir y firmar y mandar por duplicado, por triplicado, por cuatriplicado, porque vio que los ingleses a veces son... Bueno, medio... A ver, ¿qué tenés que traducir? ¿Se los muestro ahora? No. En octubre. Qué gracioso a veces. Eso. Si usted me lo puede traducir... cuanto antes. ¿Vos te quedaste una hora y media acá para que yo te tradujera dos frases? Entiendo, es que no entiendo. ¿Qué? ¿No entiende la letra? ¿Vos crees que acá dice, soy Lorena Patricia Jiménez y acepto la beca en Londres? Gracias. ¿Eso crees que te traduzca? Sí. Si te pones en la computadora, hay un translator. Sí. Bueno, eso, y no tenías que venir acá. Tiene que ser a mano. Y lo... Pero lo escribís vos, pues bueno, a ver. Bueno, ¿me vas a decir qué pasa o no, mamá? Sí, te voy a decir qué pasa. Acabo de ver a Silvina con este señor. ¿Y? Ya te dije que yo ya hablé con ella. Ya me explicó que es el ex marido, que tiene un hijo en común, que el pibe va, viene, se lleva bien, tiene una buena relación, normal, como cualquier ex, es así. Los vi besándose, Natalia. ¿Eso también es normal? Qué facilidad que tiene, doctor. Qué bien hace las cosas a veces. ¿Usted se hizo algo? Está como más rosita. Y me voy a poner violeta, si no te vas. Firma vos.